honra, de toda gloria, de toda alabanza. Toda pleitesía es tuya. Y entramos esta mañana por tus puertas con acción de gracia. Entramos por tus puertas con acción de gracia y te alabamos y te bendecimos. Santo es tu nombre, santo es tu nombre. Si usted está en su casa viéndonos por las redes sociales, queremos invitarle a adorar en este tiempo y exaltar el nombre de Jesús sobre todos los nombres que hay sobre la tierra. Porque en el nombre de Jesús hay salvación, porque en el nombre de Jesús hay sanidad, hay restauración y hay libertad. Te damos gracias, Santo. Aleluya. ¿Cuántos están contentos esta mañana y le dan gracias a Dios? ¿Sabes? Cuando cantamos esta canción, no nos podemos olvidar de que el Señor que estuvo en ese lugar de fuego, en ese horno de fuego con Sadrach, con Mesach, con Abednego, hoy está con nosotros. Amén. Paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Las llamas está hoy junto a mí, hubo un oma sobre las aguas que puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay un oma entre las llamas. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas. Estoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puedo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Entre las llamas, oh, 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 hay uno más entre las llamas, oh, 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 hay uno más entre las llamas, oh, 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 oh. Tu luz vence, tu luz vence. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa,
vamos, que va a estar junto a mí. Hay uno más sobre, que se escuche, que puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh, oh. Vamos, que se escuche. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Oh, 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 vamos, hay uno más. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh, hay uno más entre las llamas. Oh, 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 vamos, hay uno más entre las llamas. Oh, oh, hay uno más entre las llamas. Vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Las llamas, tú estás hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh, oh. Dele un aplauso al Señor. Es porque Él está. Es porque Él está ahí. Él no se ha ido en los momentos difíciles. Él está ahí. El Señor está ahí. En esos momentos cuando pareciera que ya no quedan esperanza, Él está ahí. Él está ahí. Sabe, un día estaba, me acuerdo que yo estaba orando y le decía: Señor, siento como que el cielo estuviera cerrado. Y me acuerdo que comencé a orar y le decía: Señor, la sensación que tengo en estos momentos es que no estás oyendo. Es como que estuviera sola en este lugar. Pero sabe que en ese momento yo sentí como un viento comenzó a entrar y comenzó a correr ese viento donde yo estaba. Y cuando sentí ese viento, yo le decía: Señor, este viento es tu espíritu. Este viento es tu espíritu que está soplando en mí, que está diciendo que no estoy sola, que está diciendo que estás ahí, que por más extraño que sea este momento, es cuando yo siento tu presencia. Y quiero invitarle a que esta mañana usted pueda sentir esa presencia del Espíritu Santo. Señales descendió,
su presencia cayó. Con poder de lo alto, Espíritu de Dios, como lluvia ve, con su inmenso amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, solo a ti Jesús, solo a ti Jesús, tu presencia Jesús. Al venir ante tus pies, tu amor me revela, puedo ver tu corazón, sí Señor, contemplar tu grandeza, Espíritu de Dios, como lluvia ve, con tu inmenso amor, Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Sí, Señor, clamamos a ti, solo a ti clamaré, solo a ti clamamos, Señor. Solo a ti clamaré, Jesús. Santo es tu Jesús. Puedo decirle, Espíritu Santo, ven como fuego. Ven sobre nosotros esta mañana. Ven sobre nosotros esta mañana. Vamos. Levante su clamor esta mañana, ven sobre nosotros. Vamos, vamos, dice la palabra. Si un padre, un hijo le pide a su padre que le dé un pan, no le dará una piedra. Y si le pide que le dé carne, no le dará pescado, no le dará una serpiente. ¿Cuánto más, dice, le dará el Señor a sus hijos que le pidan el Espíritu Santo? ¿Cuánto más le dará a sus hijos que le pidan el Espíritu Santo? Adoramos, Señor. Y clamamos esta mañana. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Clamamos esta mañana por ese mover. Clamamos esta mañana por esa manifestación de tu gloria. Clamamos esta mañana. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Nos rendimos, Jesús. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consume en tu presencia. A ti me rindo. Me restauras en tu gloria.
me consumes en tu presencia, a ti me rindo en tu gloria, por tu gloria. Gloria, es tu gloria. Decir conmigo, Espíritu de Dios, ven como lluvia. Vamos, levante su voz. Solo a ti clamaré. Sí, Señor, a ti clamamos. Solo a ti clamaré. Solo a ti. Solo a ti clamaré. Solo a ti clamaré. Jesús, Santo, solo a ti clamaré. Oh, solo a ti clamaré. Clamamos a tu presencia, Jesús. Solo a ti clamaré. Hacerlo imposible esta mañana. Solo tú puedes hacerlo. La palabra dice: no es con espada ni con ejército, sino es con tu Santo Espíritu. Es tu Santo Espíritu el que nos ayuda a vencer en las batallas. Y si usted tiene una batalla esta mañana, es con su Espíritu que va a poder vencerla esta mañana. Yo le invito que usted levante clamor por sus hijos, levante clamor por su familia. No es por fuerza, no es por poder, es por su Santo Espíritu. Es por su Santo Espíritu esta mañana. Espíritu Santo, ven. Ven como fuego, Espíritu Santo, ven. Ven como fuego. Santo, 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 santo. Espíritu Santo, ven. Aleluya. Espíritu Santo, ven.
indiferente. Que nadie quede indiferente a tu gloria, Jesús. Que tu presencia, Señor. Que tu presencia, Señor, inunde este lugar, Jesús. A nuestros hijos, Señor. A quien hoy nos ven por una pantalla, Señor. Que nadie quede indiferente, Señor, a tu gloria. A tu poder, Jesús. Oh, Señor, rompe toda cadena, Jesús, que nos impide, Señor, llegar a ti, que nos impide llegar a tu presencia, Señor, que tu presencia, Jesús, inunde este lugar, Jesús. Santo eres tú, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Exaltamos a ti, Señor. Descansamos en ti, Señor. Descansamos en ti, Jesús. Dejamos toda carga, Señor, delante de ti, Señor. Toda preocupación la dejamos delante de ti, Señor. Y en esta hora, Señor, te adoramos. En esta hora te exaltamos, Jesús. Te honramos, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor Jesús. Oh, 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 oh. Hay libertad para adorar a nuestro Dios. Hay libertad para clamar. Hay libertad para abrir nuestra boca y decir: Señor, heme aquí, Jesús. Heme aquí, Señor. Santo eres tú, Señor. Yo no sé cómo tú has llegado en esta mañana. Yo no sé si llegaste solo, llegaste con tu familia. Pero si estás en este lugar, tú eres representante de tu hogar. Tú eres representante de tu hogar. En esta hora tú tienes la posibilidad de orar por tus hijos, de orar por tu esposo. Si hay una necesidad en esta hora, en tu hogar, tú eres el representante. Y a través de ti tú puedes llevar bendiciones para tu hogar. Recibe esa bendición que viene del cielo. Viene de parte de Dios, quien te abraza, quien te ama, quien te bendice. Soy un agradecido de parte de Dios. Y me siento amado de parte de Dios. Me siento respaldado de parte de Dios. Porque cuando el enemigo viene a atacar a tu vida, cuando el enemigo viene a robar tu paz, ahí está el Señor para sostenerte. Dice su palabra que el enemigo ha venido a matar, robar y destruir. Mas dice: yo he venido a dar vida. Y vida en abundancia. Cree en esa palabra. Porque el Señor hoy te está dando vida. Y en abundancia. Vida y en abundancia. Para tu familia.
para tus hijos, para tu hogar, para lo que representas, para tu trabajo. Extiende tus manos al cielo en esta hora. Señor, recibimos de ti. Recibimos de ti, Señor, esa bendición, Jesús. Recibimos esa bendición que viene de lo alto, Señor. Oh, Jesús, mira cada mano, Señor, extendida en esta hora. Mira cada mano, Señor, extendida en esta hora, Jesús. Creemos, Señor, en tu poder. Oh, Jesús, derrama de tu gloria, Jesús. Oh, Señor, Jesús. Creemos en ti, Señor. Toda la gloria a ti. Oh, Jesús. Toda la gloria a ti, Señor. Santo eres tú, Señor. Dele un aplauso al que merece toda la honra, al que merece toda la gloria, al que merece toda la alabanza. Él es digno, Él es digno, Él es digno. Santo, 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 santo. Gloria.
Aleluya. 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 Démosle un aplauso todavía más fuerte. Aleluya. Él se merece toda la gloria, la honra, la alabanza, la pleitesía. Él es digno, digno, digno. Él es santo, santo y santo. Amén, amados. Por favor, los invito a tomar asiento. Los niños están ahí con su clase. Sean bendecidas las profesoras, los profesores y de los niños. Gracias, Señor. Qué hermosa presencia. Sí. Sonido, sonido. Me estoy acoplando. Ya, amén. Ahí. Bien. ¿Cuántos saben que estamos en una campaña de evangelismo? Bien, ya vamos a llegar ahí. Vamos a. Amados, contento estoy porque el Señor ha sido bueno. Porque grandes son sus misericordias. Esta mañana su misericordia se renovó para cada uno de nosotros y hoy estamos contentos de servir a un Dios vivo, a un Dios maravilloso que Él es papá. Y como padre, siempre Él quiere lo mejor para sus hijos. Como papá, Él siempre está ahí a nuestro lado, cuidando, guardándonos y dándonos eso, concediendo los deseos de nuestro corazón. Sean bendecidos cada uno de ustedes, cada uno de nuestros hermanos que están hoy día con nosotros. Sean bendecidos, bienvenidos. Y todos los que están ahí a través de las redes sociales, les bendecimos. Damos gracias a Dios por sus vidas. Este es un buen momento, un tiempo en que el Señor tiene algo preparado para nosotros, tiene algo para mí este día. El Señor tiene algo de su palabra. Cuando yo preparaba esta palabra, le decía: Señor, ¿qué es lo que tú tienes para tu iglesia? Que tu iglesia hoy día se vaya saciada de tu palabra. Danos hambre, hambre de tu palabra, porque dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros leemos, escuchamos palabras, cada vez nuestra fe va creciendo. Y hoy día me decía el Señor: Jehová derrotará a tus enemigos. Ese es el tema de nuestro sermón de hoy día, de la palabra que el Señor me entregaba para nosotros este día. Quiero comenzar leyendo el libro de Deuteronomio capítulo 28, en el verso número 7, que dice así: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Amén. Amén. Gracias, Señor. Yo le daba gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias porque muchas veces nos sentimos tan agobiados, tan perseguidos. Hay veces que, no sé si a alguno le ha pasado, pero de repente aparece una y viene una tras otra. Pero el Señor es fiel. Siempre el Señor es fiel. Y quiero compartir un poco sobre una historia de la Biblia que se encuentra en el libro de Reyes. Y donde se habla del rey Ezequías. En el tiempo del rey Ezequías, un muchacho joven, 25 años tenía el rey Ezequías cuando comenzó a reinar sobre Israel. 25 años, cerca de mi edad, por ahí andaba este muchacho.
Pero hay algo que siempre me llama la atención cada vez que yo leo sobre los reyes de Israel. Y dice, comienza el encabezado, y reinó Ezequías tantos años, hijo de tal persona, y está toda la gente, ahí aparece el nombre del papá, en fin. Pero después dice, e hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y ese era uno de los reyes que hizo lo bueno, lo recto ante los ojos de Jehová, este rey Ezequías. Nosotros vemos a otros reyes e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con respecto a eso, yo me acuerdo que un día estaba leyendo este libro y leía, y después el rey que lo sucedió hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y después otro rey, y el rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y yo me empecé a enojar y decir, pero ¿cómo tanto? Y después nuevamente el otro rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y yo ya dije, ya, es mucho. Y ya después pasaron varios reyes que hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Yo estaba enojado así. Dije, Señor, ¿cómo tanto? Y me encuentro con un amigo, estábamos yéndonos al trabajo, me acuerdo. Me encuentro con un amigo, oye, le dije, ¿sabes qué? Estuve leyendo el libro de Deuteronomio y aparece un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y otro rey que hizo lo malo. Ay, me dijo, ya sé para dónde vas. Me quedo mirando ahí a los ojos. Me dijo, dime, ¿cuánta paciencia y misericordia ha tenido Dios contigo? Y yo quedé así. Amén. Cierto. Nosotros muchas veces criticamos a alguien ahí, y nosotros. Entonces yo dije, Señor, perdón. Pero este rey Ezequías hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Entonces, en un momento de su reinado, pasaron ya varios años, y él estaba en Jerusalén y llegó el rey de Asiria, Senaquerib, rey de Asiria, que vino contra el rey Ezequías. Primero tomó Judá y tomó así con violencia. Y después iba en contra de Jerusalén. Y llegó a Jerusalén. Llegó a Jerusalén con tres príncipes, con tres generales, con tres. Eran los que venían después del rey, sus tres generales. Uno se llamaba Tartán, otro se llamaba Rabsaris y otro Rabsaces. Así se llamaban estos tres generales. Y estos tres generales fueron mandados por el rey Senaquerib, mandados a darle una información al rey Ezequías. Entonces, les decían estos generales, les decían, no escuchen a Ezequías, porque ningún Dios a ustedes los va a salvar de la mano del rey de Senaquerib. Entonces, fueron ellos y se encontraron no con el rey Ezequías, sino que con unos emisarios, y le dijeron, dile al rey Ezequías que nos vamos a ir en contra de él. Si no se rinde, en otras palabras decía, si no se rinde y ustedes nos dejan ser ustedes sus esclavos de nosotros, entonces los vamos a dejar vivir. Y era poderosa la advertencia, porque era de vida o muerte. Y los emisarios fueron donde el rey Ezequías, le dijeron, rey, ¿sabes qué? Llegaron tres generales poderosos
del rey de Asiria, del rey Senaquerib, y nos intimidaron y te mandaron a decir que te tienes que rendir o si no van a tomar Jerusalén por la fuerza y van a morir. Entonces el rey Ezequías rasgó sus vestidos, se vistió de luto, de cilicio, se echó cilicio, y es una señal de humildad, y estaba asustado. Ahí en Segunda de Reyes voy a ir leyendo algunos versículos, porque como es larga la historia no la vamos a leer toda, pero vamos a ir leyendo algunos versículos, a ver si me pueden ayudar. Segunda de Reyes 18:35, ahí lo tienen, ahí dice: ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Ese era el edicto, esa era la prepotencia con la que venían estos generales. Entonces el rey Ezequías tuvo miedo y se asustó y dijo: vayan donde el profeta Isaías, vayan donde el profeta Isaías y pregúntenle al profeta a ver qué es lo que dice Dios con respecto a esto. Entonces en el verso, ya pasamos al capítulo 19, vamos a leer el verso 5 y 7. Dice así: vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió: así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Ahora, hay un Dios que nos libra de nuestros enemigos. Miren, ahí está una historia así bien complicada, porque en ese entonces era el rey más poderoso que había, el de los asirios, el rey Senaquerib, poderosísimo, iba y conquistaba reinos, y nadie le podía hacer frente. Entonces, cuando llegó a enfrentarse con el rey Ezequías, que era pan comido, era cosa, pero sin embargo Ezequías sabía que había un Dios todopoderoso y que ese Dios los podía librar de la muerte, los podía librar de sus enemigos, del rey de los asirios. Voy a seguir leyendo el versículo 19, del 19 al 32, dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni se levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Miren, llegaron estos tres generales, con una prepotencia,
Y llegaron a decirle al rey Ezequías que iban a caer muertos todos ellos si no eran esclavos del rey de Asiria. Pero Ezequías era un hombre de Dios. Hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Quemó todos los altares paganos que habían y dijo: ahora vamos a adorar a Jehová de los ejércitos. Ese es el altar, el único altar que vamos a tener es a Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando se vio enfrentado en esta situación, primero los asirios toman Judá y un tremendo ejército viene y llega a las puertas de Jerusalén. Era tan grande ese ejército y le dicen y le dan todavía una chance más a Ezequías. Ya, Ezequías, aquí, hasta aquí llegaste. Pero Ezequías consultó al profeta y el profeta le dijo: no, ¿sabes qué? Vinieron con prepotencia, blasfemaron contra mí. Dile que Jehová está diciendo que así por donde vino se va a devolver, pero no va a entrar a la ciudad, no va a haber flecha ni lanza, no va a haber armamento que pueda entrar y no la va a tomar, porque yo hago un juramento por mí mismo, decía Jehová. Entonces, cuando vino el ángel y mató a 185 mil, yo decía: Señor, ¿cuántos son 185 mil? Pero lo graficaba así: son un estadio nacional, tiene una capacidad completa de matemáticas. un estadio nacional tiene, para dimensionarlo ya, capacidad completa, el de aquí de Santiago tiene una capacidad de 60.000 personas, ¿cierto? 6 por 3, 18, 180.000, tres estadios llenos. ¿Se imaginan la cantidad de muertos que encontraron por la prepotencia? ¿Cómo llegaron blasfemando contra Jehová, Dios de los ejércitos? Arrasó con tres estadios y un poco más, lleno de cadáveres. Y cuando vuelve Senaquerib, el rey Senaquerib, esto está también, esta historia está en el libro de Crónicas, pero cuando él vuelve y vuelve a Nínive, llega allá a Nínive y dice la palabra, después ustedes lo pueden terminar de leer, que estaba adorando en su templo a ese dios pagano, y llegan sus dos hijos y lo matan a espada. Se cumple la palabra del profeta. Y después ellos huyen a otra ciudad, esos dos hijos que mataron al papá, al rey, y otro hijo lo sucede y se transforma en el rey de los asirios. Pero ¿cuál es el tema? Para nosotros hoy día, dijimos que si tu enemigo viene por un camino, por siete caminos, saldrá huyendo. Miren, aquí hay algo importante. El Señor me hablaba y me decía: mira, Satanás puede venir con tres grandes príncipes, con tres grandes dificultades, o con una, o con dos, o con cinco. Puede venir en contra tuya. Satanás es nuestro enemigo, ¿cierto? Todos. Ahora, puede ser una enfermedad catastrófica, con diagnóstico de muerte. Sabemos que las enfermedades no vienen de Dios, ¿cierto? Si no vienen de Dios, ¿de dónde vienen? De Satanás. Ahora, puede venir el enemigo contra ti. Puede venir en forma de una enfermedad. Puede venir en un problema familiar. Mira lo que te digo. En un problema familiar que a tus ojos no tiene solución. Es tan grande la disputa, es tan grande el roce y la enemistad que se produjo entre familias. Generalmente esto pasa por
problemas legales, judiciales, de herencias, en fin, de pasan cosas en que viene el enemigo y de tal manera hace estragos en tu mente, en tu corazón, en tu alma, que la familia que uno ama, la familia que está instituida por el Señor, esa misma familia, de repente hay un vuelco y hay algo que te deja ahí en una situación que a los ojos humanos es imposible. Era imposible que el rey Ezequías ganara esa guerra contra el rey de los asirios. Era imposible, no había forma. Él los animó, en un momento él los animó, les dijo: nosotros estamos con Jehová, Jehová está con nosotros, por lo tanto vamos a vencerlos. Pero estaban todos llenos de miedo. Así también puede ser que en algún momento tu enemigo se transforme tu propia familia. Yo no lo sé. Yo sé que el Señor me estaba dando esta palabra y yo sé que con alguien está hablando. Puede ser un problema familiar que a tus ojos no tenga una solución. Puede ser el embargo de una casa, de tus bienes. Hay algo que no tenga solución. ¿Perdiste algo? Yo me acordaba de Italia. Sí, yo me acordaba de Italia. Cuando el Señor me hablaba de esto, yo en el momento yo me acordé de Italia. Italia llegó con... ¿Lo quieres cantar? Bien, ven, 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 ven. Tenía un problema, le iban a embargar su casa. A ver, cuéntanos, por favor. Hola, hermanos, buenos días. Bueno, primero que todo, no me queda muy cerca ahora para venir todos los domingos. Pero bueno, muchos de los que están acá saben que hubo un momento tétrico en mi vida, en el cual nos vimos muy acongojados como familia, a punto de perder nuestra casa, y empezamos a orar. Recuerdo que vino el pastor Chama de la Unión, llegó al local a orar y decretó sobre la casa que esa casa no se perdía y que el Señor iba a hacer un milagro. Y pasarían un mes y medio, cuando mucho, y me llaman del banco que me acercara al banco. Y de hecho no lo podíamos creer, nos reíamos, porque me llaman al banco a pactar la deuda que había y tenía que tener de pie 700 pesos. Es que de verdad no lo podíamos creer. Cuando mi pastor lo supo, yo tenía los papeles, todo, hicimos el convenio. Logramos terminar de pagar nuestra casa y por eso mi fe se acrecenta cada vez más. No importa el problema que venga, pero yo sé que el Señor nos va a sacar de todo. Así que le doy gracias a Dios por eso. Sí, o sea, la casa iba a ser embargada además, de veras. Sí, y llegó, mi casa es La Valleja 4160, casa I. Y llegó la orden de embargo a La Valleja 4160, casa G. Algo así. Se equivocaron de letra, por lo tanto el embargo no procedía. Así es que después llega una vecina y me dice: oiga, vecina, le llegó esto a mi casa. Se habían equivocado, por lo tanto no procedía el embargo. Y después justo nos llaman para poder repactar. Así que de verdad es un tremendo milagro. Y no solo eso, o sea, sacaría el día completo. Más los que se vienen, porque hay sorpresas para luego. Amén. Gloria a Dios. Yo me acordaba cuando Italia nos contaba que su casa estaba embargada y que se la iban a rematar, ¿cierto? Se la iban a rematar. Sin embargo, el Señor hizo un milagro. Pueden venir, puede venir tu enemigo en forma de embargo. Puede ser la peor crisis financiera de tu vida. Yo no sé si alguien ha pasado alguna vez o está pasando y se está levantando un enemigo contra ti. Recuerden que al rey Ezequías vinieron tres poderosos generales a decirle: te vamos a matar. Si no te rindes, si no te entregas, los vamos a matar a todos.
puede ser que una crisis económica sea tu enemigo hoy día. Y la peor que hayas pasado en tu vida, yo no lo sé. Yo no sé quién está pasando por algún momento difícil hoy día. Puede ser que tu enemigo sea un problema sentimental. Mira lo que el Señor me decía. Un problema sentimental tan grande que te hizo entrar en una depresión. En una prisión de depresión. Amados, yo sé que son tiempos difíciles. Yo sé que son tiempos en que el Señor ha estado actuando de una forma quirúrgica, ha estado tratando con nuestro corazón, ha estado ahí haciéndonos entrar en su espíritu de tal manera que nosotros podamos visualizar, ver en el espíritu, en nuestra imaginación. ¿Se acuerda que hablábamos de la fe? Nosotros podíamos ver y hacíamos este ejercicio. A ver, ¿qué es lo que, cuál es el problema tuyo? Y ese problema, véelo ahora, pero véelo, imagínalo resuelto. O tú, aquello que tú necesitas, no sé, tu casa, tu auto, visualízalo, véelo. ¿De qué color es la moto que quieres, el auto, la casa de dos, de tres pisos? Y hablábamos de eso. Puede ser una crisis sentimental tan grande que te hizo entrar en un tiempo de depresión. ¿Saben qué? El tiempo de depresión que se vive es tan intenso, es tan terrible cuando la gente entra en ese estado depresivo que no hay nada, pero no hay nada que los motive. Lo único que quieren es estar acostados, encerrados. Llega el punto en que les da miedo salir de su dormitorio. Es tan terrible un tiempo de depresión que hoy día si es ese tu enemigo que se levantó contra ti y a tus ojos no le ves solución. No existe. Ya. Y te entregas. Llega el punto en que esa depresión te hace ya decir listo, ya era, se acabó, y entra en un tiempo de tu vida, de tu mente, de que ya queda casi atemporal y no hay nada que te pueda motivar y sacar de ese estado. Si tu enemigo, el que ha venido contra ti, puede ser una crisis matrimonial y que según tú no tiene solución. Tú ves y ya dijiste, se acabó, ya no hay nada más que hacer. Lo he intentado todo y se acabó. Puede ser una fortaleza de incredulidad por el tiempo que has pedido y no has recibido, por lo cual asumiste que ya no es, punto. No, ya he pedido tantas veces y tantas veces y ya llegó el momento en que dijiste, listo, ya, no es nomás, punto. Y muchas veces se utiliza, Dios lo quiso así. ¿Saben qué? Eso es satánico. Yo me acordaba de Israel cuando era chiquitito. Este Satanás es tan satánico. No, papá es papá. Papá es papá. Nunca, nunca el papá te va a querer colocar en una situación de riesgo, de peligro, o en una situación en la que te comience a apretar para hacerte sentir mal y que quedes ahí. Pero papá, yo necesito esto. Y el papá, no es así. El padre es padre. Es un padre amoroso el que nosotros tenemos. Jamás, jamás
uno puede decir es que Dios lo quiere así, que tú estés enfermo, que Dios quiere así, que tú estés deprimido. Jamás. Eso no es nuestro Padre. Ese no es nuestro Dios. Tu enemigo puede ser un estrés tan grande que se convirtió en miedo, y ese miedo en una crisis de pánico. Saben que el miedo entra después la depresión, pero a tal punto que después llega a ser una crisis de pánico. La crisis de pánico ya es todavía más al fondo, todavía más terrible, y es un terror. Yo me acuerdo que una vez oramos nosotros por una mujer que estaba con esa crisis, con una crisis de pánico así terrible, terrible. Y oramos con ella, le dijimos, mira, vamos a hacer un acto profético. Te vamos a tomar de donde tú estás y te vamos a sacar de ahí. Y comenzamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. La tomamos a ella y ahora la sacamos y le decíamos, camina, camina, sal de ahí. La sacamos de ese lugar de tormento, la sacamos de esa crisis y la colocamos en un lugar espacioso, en un lugar donde tu presencia está, donde hay paz, donde hay seguridad. Y yo me acuerdo que esta mujer, ese espíritu de crisis de pánico la dejó, y su rostro cambió, se alegró. Yo le decía, mira, una cosa, ese espíritu va a querer volver a ti, pero cuando intente volver a ti, hazle así, sal de aquí. Yo le decía, chisteale los dedos, sal de aquí, aquí no, nunca más. Porque fui comprada a precio de sangre. Así es que nunca más aquí. Y hazle así, sal de aquí. En el nombre de Jesús. Y después ella, al tiempo después, ella daba gracia. Daba gracia y decía, como el pastor me enseñó, le hago así. Sal de aquí. En el nombre de Jesús. Pero una mujer que estaba en la congregación esa vez, escuchó y había ido por segunda vez a la iglesia. Había ido solamente por una segunda vez, pero escuchó ese testimonio y escuchó a esta mujer dando gracias. Entonces se encontró ella con una amiga que estaba con el mismo problema y dijo, bueno, en la iglesia yo escuché cómo lo hicieron, así es que no sabía ni orar ella, pero dijo, así como lo hicieron en la iglesia, amiga, yo te saco ahora de tu crisis de pánico, así que ven para acá, ven para acá. Y la sacó. Y dijo, en el nombre de Jesús yo te saco de ahí. Y no sabía más nada que eso, así que eso. Y la muchacha se sanó. Porque aquí esto es algo poderoso. Nosotros tenemos a un Dios vivo, a un Dios maravilloso. Que si por un camino viene tu enemigo, le abrimos 7 caminos para que salgan huyendo. Si tu enemigo que viene contra ti puede ser una raíz de amargura, una tristeza tan grande, es algo que tú todavía no has resuelto ahí en el pasado. ¿Saben qué? Las raíces de amarguras, a ver, hay pasamos por muchos tiempos en nuestras vidas, ciclos, momentos, situaciones, pero hay veces que alguien pasa por una crisis tan grande que queda marcado ahí en tu alma. Y algo que quedó ahí, que fue en el pasado, pero quedó, cada cierto tiempo se aflora ahí y te hace sentir mal, o tú entras en estados de tristeza, que saben que la tristeza, las raíces de amargura, que
te pasó algo, fuiste abusado, fuiste abusada, y eso quedó ahí en el pasado y ya después, pero aún así con el tiempo, algo que no llegaste a resolver. Pero llega el momento en que Dios te dice: mira, yo te saco de aquí. Yo te saco de aquí. Y sabes tú que las raíces de amargura, los estados de tristeza en el organismo, liberan los radicales libres. Los radicales libres son los encargados de que toman una célula y la envenenan. Esa célula se multiplica en otra célula muerta y en otra, y se producen los tumores. Pero te tengo buenas noticias. ¿Puedes darle un poquito más de volumen? Pelito. Yo me alejo. Amén. Tengo buenas noticias para ti. Si Satanás, que es nuestro enemigo, vino contra ti con 3 generales, o con 4, o con 5, o con 1 solo, o si tú te viste identificado en alguno de estos episodios, tengo buenas noticias. Y ahora voy a leer de nuevo el primer versículo que leímos. ¿Lo puedes colocar? Deuteronomio capítulo 28, el verso 7. ¿Qué dice Jehová? ¿Quién los va a derrotar? Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Amén. Bien. Hoy día vamos a hacer algo poderoso. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí hoy día? Levante su mano los que son hijos de Dios. Gloria a Dios. Ahora los invito a ponerse de pie. Porque hay veces que en nuestra vida se levanta el enemigo, se levanta Satanás y manda a 3 de sus generales, a 3 de sus emisarios, a aquellos los más poderosos de su reino, los manda contra ti. Pero hoy día el Señor te da libertad. Hoy día el Señor viene en favor de tu vida. Y si tú te has visto identificado por alguno de estos enemigos que ha venido en contra tuyo, hoy día, si por un camino vinieron, 7 caminos les abrimos para que salgan huyendo. Amén. Bien, cierra tus ojos ahí donde tú estás. Ahora, esa situación, la que sea, ese enemigo que haya venido en contra de ti, el que sea, bien. Ahora, ahí en tu mente, en tu imaginación, ahí comienza a imaginar el problema resuelto, la enfermedad resuelta. Ya comienza a verte sano. Hoy día en la mañana estábamos ahí tomando desayuno y llegó un hermano y dijo: hoy día yo soy sano. Y yo lo creo con todo mi corazón. Si es depresión, si es angustia, si es tristeza, si es familiar, si es sentimental, comienza a verte ya libre de todo eso. Oh, santo, santo, santo. Vamos a hacer una declaración. Cierra ahí con tus ojos cerrados, no los abras todavía. Mantente ahí. Pero vamos a hacer una declaración. Y vas a decir conmigo así:
Repite después de mí: todos los enemigos que han venido en contra de mí por un camino, hoy, ahora, le abro 7 caminos para que huyan en el nombre poderoso de Jesús. Hoy le abro 7 caminos para que huyan en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaro libertad. Hoy declaro victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor este día. Ahora sí, pueden repartir la Santa Cena y vamos a orar y vamos a adorar al Señor. ¿Cuántos ya tienen su papelito mientras ellos reparten la Santa Cena? ¿Cuántos tienen el papelito de la campaña? ¿Quién está en protocolo hoy que pueda repartir? ¿Qué me puede ayudar? Hermano Jaime. Ahí, levante la mano si usted necesita un papelito para anotar en su campaña ahí. Eso, puede irlo trayendo. Si usted ya tiene sus papelitos listos y lo trajo, puede irlos trayendo acá, porque antes de tomar la Santa Cena vamos a orar. Aleluya. Hoy tenemos la fiesta de nuestros niños, estamos celebrando el Día del Niño, por eso hay tanta correría y están felices ahí disfrutando un tiempo. Si usted esta mañana sabe que necesita reconciliarse, cierre sus ojos un momento y pueda ponerse a cuentas con el Señor. El Señor es fiel. ¿Alguna vez el Señor ha fallado? Nunca. La Santa Cena nos recuerda que Jesucristo viene y que tenemos que estar al día. Tenemos que vivir al día unos con los otros. Eso, gracias, Francesca. Durante todos los días vamos a estar orando por cada una de estas personas, por la salvación de estas personas. La palabra dice aquí: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y vamos a orar por esta libertad. Aleluya. Santo eres Jesús. Esto es así, amado. Amén. Sí, ahí sí. Esto es así, miren, estamos en una campaña evangelista, ¿cierto? Ahora, el domingo 3 de septiembre tenemos la culminación de esta campaña. ¿En qué consiste? Para los que no saben, en este papelito hay varios nombres y unas líneas segmentadas. Entonces, el Señor va a colocar aquí, ahí en tu corazón, en tu mente, las personas por las cuales vamos a estar orando todo este tiempo hasta el 3 de septiembre. Cuando llegue, una semana antes, vamos a entrar toda la iglesia, entramos en ayuno. Gloria a Dios. Toda la iglesia entramos en ayuno
en oración. Bueno, siempre estamos orando por estas personas. Gracias, Italia. Y cuando llegue ese día domingo, antes del día domingo, tú vas a ir y le vas a entregar una invitación a esas personas a las que tú anotaste en este papelito. Y las vas a invitar para ese domingo, 3 de septiembre, aquí. Es impresionante, llenamos este salón de gente que no conoce a Cristo, que no conoce a Jesús, porque desde ya estamos orando ya desde hace un tiempo por estas personas. Cada vez se están agregando más personas. Amén, gracias. Entonces, ¿cuál es la idea? Que aquellos que han de ser salvos en este tiempo, sea por culpa tuya, sea por la gracia de Jesucristo, pero a través de ti. Que la unción y el poder de Dios a través de ti en esto se manifieste en salvación para las familias. Entonces, esto lo hacemos con alegría. Sabemos lo que significa esto. Si un alma, uno se salva, ya está todo pagado, pero aquí hay mucha necesidad. Hay tanta necesidad de salvación que nos encargamos nosotros de presentarles a Jesucristo de esta manera. Oramos, ayunamos, los invitamos y ellos conocen a Jesucristo, a este Dios verdadero, al Dios que servimos, al Dios que amamos, el que nos da la salvación, nos da la libertad, aquel que nos da sanidad, aquel que trae restitución y restauración. Amén. Entonces, con alegría, si a alguien le falta el papelito, por favor, pídanlo. Y si alguien se quiere llevar un papelito para la casa, porque en la casa no, yo voy a anotar a otro y a otro, llévenselo. Pero esto es una bendición. Voy a orar por las personas que ya están anotadas aquí y después vamos a tomar la Santa Cena. Bien, cierre sus ojos. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, aquí están estas personas. Hay muchas personas aquí anotadas, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada familia que estas personas representan. Y en este día, Señor, como iglesia les bendecimos. Bendecimos, Señor, sus vidas y declaramos que ese día, Señor, te van a llegar a conocer. Que ese día, Señor, en el que la campaña, Señor, llega a su fin, ellos te van a conocer. Y van a poder, Señor, disfrutar de esa salvación, de ser llamados hijos de Dios. Y bendecimos los que han de ser salvos en este tiempo. Declaramos libertad, declaramos salvación, sanidad, restauración en el nombre poderoso de Jesús. Todos aquellos que están anotados aquí, este día los cubrimos con la sangre de Jesús y declaramos que ángeles protectores, guardianes, estarán cuidando sus vidas hasta ese día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. ¿Ya tiene su pan? ¿Ya tiene su vino? Vamos a levantarlo delante del Señor. Señor, declaramos que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se alimentan hoy, Señor, de tu cuerpo y de tu sangre que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Y declaramos hoy nuestra libertad. Declaramos hoy nuestra sanidad. Declaramos que hoy el Hijo de Dios para eso se manifestó, para deshacer toda obra del infierno. Amén. En contra de nuestras vidas. Y tomamos de este vino que representa tu sangre y comemos de este pan que representa tu cuerpo y decimos, Señor, que todo nuestro ser es lleno de tu presencia. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comer del pan y vamos a beber.
Sí, Señor. Haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad, Señor. Aleluya. Estamos llegando al final de nuestra reunión. Pero no nos vamos a ir de este lugar. Ah, sí, verdad. No nos vamos a ir sin antes ofrendar. Así que mientras usted prepara su ofrenda, las bendiciones tenemos que contarlas siempre, ¿cierto? Así que prepare su ofrenda. Y queremos contarle. Ven, José. Tenemos una camioneta nueva. El Señor dio la posibilidad de una herencia a Rodolfo y él se pudo comprar su camioneta. Así que la vamos a consagrar. Bien, amados, estoy, la verdad es que contento, emocionado, porque el Señor es bueno, el Señor es fiel. Y si hay algo que te puedo decir con respecto a las finanzas, sé fiel en los diezmos, sé fiel en las ofrendas. Yo trabajo, yo soy el pastor de la iglesia, yo trabajo y yo diezmo. Y de mi herencia yo diezmé lo que me correspondía a diezmar. Y he podido comprar esa camioneta, 0 kilómetros, está allá afuera, una negra, si la vieron ahí, está bonita. Así es que yo le doy gracias a Dios. Porque Él es fiel. Así es que yo le voy a pedir, Pastor José, por favor, ahí tiene las llaves. No. Sí, son con botones, no ahora. Por favor, ore. Amén. Y el día del niño, ¿ah? ¿Eh? Amén. ¡Oh! Tremendo regalo, la verdad que vamos a orar. Si voy a extender sus manos para acá, para orar por este vehículo, porque Dios es fiel. Dios entrega a su hijo lo mejor y la verdad es que ya tenemos camioneta todos, así que el que quiera camioneta se ponga a la fila porque estoy primero. Amén. Vamos a orar, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te queremos dar las gracias. Las gracias, Dios, porque tú eres el que bendice nuestra vida, Señor. Tú eres el que nos prospera, tú eres el que nos entrega, Señor, cada día, papá. Y en esta hora, Señor, tenemos la posibilidad de orar, Dios, por este vehículo nuevo, por esta camioneta, Señor. Padre, sabemos que tú la vas a bendecir en toda área de este vehículo, en el petróleo, Señor. Vas a bendecir también en todas sus áreas mecánicas, Señor. Y también, por supuesto, en la seguridad. Padre, porque tú proporcionas seguridad. Y en esta hora, Señor, te pedimos porque tus ángeles, Señor, como están a nuestra disposición, estén alrededor de este vehículo, de la vida de nuestro pastor, de su familia, cada día que él ande en la calle, en donde ande, Señor, sean tus ángeles bendiciéndolo y cubriéndolo cada día. Que tu sangre preciosa, Señor, esté con él en todo momento y en todo lugar. Padre, bendecimos este vehículo. Y gracias, Señor, porque tú estás abriendo las puertas, Dios, a nuevos vehículos, Señor, a nuevas bendiciones. Pero también entendemos que eso cae sobre tus hijos, Señor. Así que también cada uno de nosotros esperamos también nuestra herencia, nuestra recompensa, Señor, y lo bendecimos y te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y amén.
Si ya tiene su ofrenda en su mano, levántela delante del Señor. Señor, te agradecemos por tus bendiciones, por lo que tú provees en nuestras vidas, y te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Venga cantando. El mundo busqué y no pudo llenarme, y ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, y nada mejor. No hay nada, y nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reserva, y cada fracaso has visto, Señor, y aún te amigo soy. Sí, Señor, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor. Mañana que se conecte al CRE a las 21 horas por YouTube, y también continuamos el día miércoles a las 20 horas por Zoom con nuestro estudio bíblico, así que sea parte de ese estudio, está hermoso. Este miércoles comenzamos con la Escuela del Espíritu, así que sea parte, estamos en este comienzo, en el mes 8, que significa comienzo, estamos comenzando nuestra Escuela del Espíritu. El día viernes nos conectamos también para nuestra noche de oración y de milagros. Y el día sábado están los jóvenes ahí reunidos para que estén ahí adorando al Señor. El día domingo nos volvemos a juntar aquí. Pero antes de que usted se vaya y antes de terminar de cantar, estamos en un proyecto de 90 días de oración que se llama El Valle de Ela. Si usted ve en su WhatsApp de la iglesia, va a llegar un link aproximadamente a las 10 de la noche. Si usted se quiere conectar, puede conectarse y puede orar con nosotros por esta nación y por las naciones. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Amados, yo quiero pedirle a Italia que venga. Ella va a hacer un anuncio en beneficio. Por favor, Italia. Hermanos queridos, quiero pedirles a todos que nos unamos. Tenemos un pastor en el cual necesitamos ayudar para cubrir unos gastos. Se va a hacer una cena para poder recolectar esos recursos, los cuales ya tenemos donaciones, y yo necesito que ustedes apoyen. De verdad se los digo, así como uno apoya, es como Dios nos bendice. Así es que yo les solicito, la cena va a ser en el lugar donde fueron a los bautismos, en Lonquén, va a ser un almuerzo, ¿ya? Así es que la verdad es que prefiero dejarlo sin nombre, pero es una persona que merece de todo nuestro apoyo. Así que les pido, van a ir pastores de otras congregaciones, va nuestra gente de acá,
Yo ya tengo mucha gente invitada. Tenemos donaciones importantes que nos han hecho para poder hacer ese almuerzo. Y va a ser para octubre. No tenemos la fecha fijada aún, pero va a ser para octubre. Y tenemos las personas que nos van a ayudar a cocinar, que son de esta congregación. Y ahí vamos a darle con todo. ¿Ya? Así que cuando tengamos listas las entradas, clara la fecha, se va a enviar el aviso y pido el apoyo de todos ustedes para eso. ¿Ya? Gracias, hermanos. Amén. Gracias. Gracias, amada. ¿Estamos entonces? ¿Sí? Bien, vamos a cantar y nos despedimos dándole gracias al Señor. Amén. Denle un aplauso ahí al Señor y un abrazo a su hermano. Y estamos terminando. Cambias lamento en danza, de cenizas te has vida, cambias culpa por gloria, sé que soy.